Yo soy Guillermo Soruco y ocupo el cargo de presidente de la Comisión Directiva del Ente Autárquico Permanente. Las uñas las empecé desde el año pasado, porque el año pasado estaba en la comisión y yo tenía uñas largas naturales, digamos. Y como se me rompieron un día antes de empezar la fiesta, me las compré las uñas y bueno, desde ahí que las vengo usando. Y bueno, me da comodidad y a la vez fortaleza, digamos, porque me siento muy identificado con el lado femenino, la verdad. Y esto como que me fortalece y me siento más orgulloso de mí, la verdad. Me aceptaron muy bien, me quieren bastante, la verdad. Y aceptan como soy y me tratan como tal, digamos. Así que bueno, eso me gusta. Yo en realidad ahora, desde sexto grado de la primaria, que me veo identificando como mujer, digamos. Y ya desde el año pasado di el paso de empezar la transición de hombre a mujer. Yo me siento muy cómodo, la verdad, con el ámbito de la gente de mi generación, porque la verdad que somos una generación que nació con la mente muy abierta, pudimos aceptar todo esto, y eso es algo muy bueno, la verdad. Y por el lado de la gente mayor, por ahí no se acepta tanto, pero sí llegan a tolerarlo. Y eso está bueno, digamos, la verdad. Por ejemplo, yo este año soy promo, y me llegaron a comprender muy bien la gente de mi colegio. Me aceptaron muy bien y algunos chicos de la escuela se me acercaron preguntándome cómo podían hacer para aceptarse a ellos mismos, cómo salir del closet también. Y yo como una persona los ayudo a la vez también, porque es muy lindo aceptarse tal como sos. No, la verdad que nunca tuve inconvenientes con ningún profe. Por ahí una que otra mirada, pero eso está de siempre, digamos. Así que se llega a tolerar y es entendible. Y bueno, más que nada que primero tengan la total confianza de aceptarse como son. Y si tienen miedo de las opiniones de los demás, que dejen eso de lado, porque no vas a comparar la felicidad que te da una persona a que la felicidad que te das vos mismo. Y eso es algo hermoso, la verdad. Tener ese amor propio y amarte tal cual sos, como vos sos en realidad.